Y esto, mira, esto va a empezar y esto no va a ser no solo por fechas, van a ser por eventos y cosas que ocurrieron que hicieron de alguna manera ruido en el país en cuanto a los medios de comunicación y en cuanto a las leyendas que va creciendo con el tiempo. La primera persona que vamos a hablar es vamos a viajar en 1974, y fue el 4 de mayo de 1974 cuando Ángel Junior Cordero gana el Kentucky Derby. Eso es uno de los eventos más prestigiosos en el hipismo a nivel internacional, pero en Estados Unidos es conocido como la patria de la triple corona. O sea, son unos eventos sumamente importantes, de gran relieve, que llevan mucho tiempo en Estados Unidos. Junior Cordero ganar un evento de esa magnitud fue algo espectacular para el hipismo americano y para todos los puertorriqueños. Sí, mira, y él empezó la escuela de aprendizaje en Puerto Rico 59, el mismo camino que los hermanos Ortiz, que están ahora. Y esta fue la carrera. Lo más que llamó la atención de esta carrera es que corrieron 23 caballos. ¡Wow! 23 caballos en esa época. Y fue la primera vez que un puertorriqueño gana el Kentucky Derby. Cordero lo ganó dos veces más, convirtiéndose en uno de los 8 jinetes en la historia del Kentucky Derby en ganar esa carrera. Él ganó esa carrera cuando tenía 32 años a bordo de Cannondale. Ganó el Derby dos veces más, como dice, 8 jinetes que ganan esta prestigiosa carrera 3 veces. Él ganó premios Eclipse, ganó casi todos los premios que pueden haber para el jockey. Después se convirtió obviamente en representante de John Velázquez, y él ha dado prácticamente, fue el que cimentó la generación del hipismo para los puertorriqueños, como estamos ahora. Y bien que mencionas, 3 veces el Kentucky Derby, los eventos de la pata de triple corona, un Preakness Stakes y un Belmont Stakes. En su carrera, Tony, él se retira en el 92, tuvo un aparatoso accidente y se retira con 7,076 victorias en su carrera. 7,076, corrió sobre 38,000 carreras. Sacas el promedio para, siendo una competencia tan compleja y difícil, tener esa cantidad de victorias es increíble. Aparte de ser el primer puertorriqueño exaltado al Salón de la Fama del Hipismo de América. Y lo difícil que es el hipismo, mantener el caballo, estar en balance. Y el peligro que es ser un jinete de carrera. Tuvo varios accidentes alrededor de su carrera, pero ese último accidente de los 90 fue prácticamente cerca de los 40 y pico de años, 49 años, Cordero, que tomó la determinación de terminar su carrera. Todavía nos acompaña aquí en la tierra, tiene 80 años. Jerry, yendo ya para otro evento, señor director, lo vamos a cambiar ahora. Y vamos para el número 9. Y mucha gente habla de esta leyenda, y esto es una leyenda ya, todo el mundo habla de esto. Cuando Pachín Vicente en 1959... es considerado el 31 de enero del 59 el mejor jugador del mundo en este mundial en Chile. Pachín ganó 7 campeonatos con Ponce, fue el primero en romperle esa barrera de los 5,000 puntos. O sea, él fue el líder en puntos en ese en mucho tiempo, hasta que llegaron los 80 y hubo pues obviamente esta proliferación de grandes jugadores en la década de los 80 y 90. Sí, jugó baloncesto colegial tanto en Marquette como Kansas State. Considerado uno de los mejores arquitectos de la ofensiva de triángulo, Tex Winters, que dirigió, no solamente dirigió a él en su carrera, sino también dirigió aquí en Puerto Rico, dirigió en la NBA y también fue asistente de Phil Jackson en un momento dado. Pachín, siendo recortado por todo, por su gran legado y su gran nivel de juego, reconocido en vida. Lo que se conoce el Coliseo Pachín Vicente de Ponce, una obra arquitectónica en la ciudad de Ponce, reconociendo, ¿verdad?, la gran plusvalía, el gran nivel de juego que tenía en la década de los 70, en la década de los 50, 60 y eventualmente los 70. Se retira en el 66 y el impacto de Pachín Vicente fue tan y tan grande que Ponce tuvo que esperar 24 años para ver de nuevo el campeonato. Sí. O sea, así de grande fue Pachín Vicente, y pues he colocado en esa fecha el número 9 en Puerto Rico. Digo, y para concluir, ¿verdad?, que en el 70, realmente fue en 1972, el Coliseo de Ponce se conoce como el Auditorio Juan Pachín Vicente de Ponce, que es uno de los coliseos de más arraigo en todo Puerto Rico. Ok, vamos ahora a la parte de la mención honorífica. Vamos a dar una mención honorífica y hay que mencionarlo.
Y esto, pues, papi me regañó cuando estaba... Yo estaba escribiendo esto y papi estaba lo mío y me dice, mira, ¿cómo tú vas a dejar a Sisto Escobar? Y empezó a hablarme de Sisto Escobar y a decirme lo importante que fue ese 7 de agosto del 35 en que Sisto Escobar se convierte en el primer campeón mundial de boxeo de Puerto Rico, el gallito de Barceloneta. Sí. Obviamente, el impacto de Sisto Escobar es tan y tan grande que el primer lugar de hacer eventos deportivos alternos, el más grande, lleva su nombre, Sisto Escobar, que todavía está allá. Sí, luego se le honró su nombre y hay una estatua todavía que se conserva allí. Y pues es alto conocido, ¿verdad?, el local, pero más obviamente por su legado y lo que representó para la historia del boxeo y el deporte en general, Sisto Escobar. ¿Cuánto nos queda más o menos, señor director, de tiempo? 2 minutitos. Vamos para el 7, Yerio. Tenemos tiempo, mano. Okay. Vamos para el 7, no, para el 8. Mira, en el 6 de marzo del 76, yendo ya para Wilfredo Benítez, el título mundial de Wilfredo de Benítez en el 1976, el 6 de marzo del 76, marca como que la época de que empezamos a tener esta gran camada de boxeadores que están ganando el título mundial. En esa época, o sea, él no fue el primero, pero fue una de las partes, derrota a Antonio Cervantes, a Kid Pambele. Sí, entre ellos, ¿verdad? En esa época, Esteban de Jesús, Samuel Serrano, sí. Luego el caso de Wilfredo Gómez, que pues, entró un poco después. Pero la historia interesante es que fue el campeón mundial en aquel entonces más joven de la historia, con apenas 17 años. No, sigue siendo el récord. Y sigue siendo récord. También así, él comienza apenas firmó a nivel profesional a sus 15 años, Tony. Ya a los 17 años, pues logra uno de varios campeonatos, creo que 3 campeonatos mundiales, ¿sí?, de diferentes divisiones alrededor de su carrera. Y lo importante es que se enfrentó a grandes boxeadores en aquellos tiempos. Aquí no había la cuestión de arreglar peleas y demás. Aquí se enfrentaban lo mejor contra lo mejor en esa época. Y eran 15 rounds en esa época. Benítez ganó 53 victorias contra 8 derrotas, pero el nivel de competencia que Benítez tuvo que enfrentar en esa época. Estamos hablando de Tommy Hearns, estamos hablando de Leonard, Durán, ¿sabes? Era un nivel de competencia bien alto. Y pues nada, es recordando, y en la posición número 8, ese 6 de marzo de 1976. Jerry, nos vamos a una pausa y vamos para el 7. ¿Quién va a ser el 7 en la mención honorífica, entre otros temas? Bueno, vamos a quedarnos ahí. Cuando regresemos de la pausa, discutimos esto y más. Esto es Prime Time, pues, en la cancha por WIPR Televisión. Científicos que estuvo aquí analizando esto. Sí. Y entonces tenemos, mira, cuando llega 1983 y llegan los Panamericanos, a mí me sorprendió grandemente que esa primera medalla de oro fue Peco González a nivel Panamericano junto a César Mercado, que ganan plata y oro en el maratón. En el 1983 en Caracas. Si recuerdo bien ese momento, y tú me corriges, fue el maratón que de momento sale y no había más nadie. ¿No había más nadie? No había más nadie. Después de César Mercado no aparecía más nadie. Él corrió y dio una cantidad de vueltas y no aparecía más nadie. Con un dominio espectacular, Peco González es catalogado como el mejor maratonista masculino de todos los tiempos.
una carrera espectacular, pero ese momento marcó uno de los momentos más grandes de la historia del deporte puertorriqueño. Él actualmente es presidente del Comité de Fondismo. El 29 de agosto de 1983, Peco González establece también la marca panamericana con 2:12:43 en los Juegos Panamericanos en Caracas. La leyenda de Peco comenzó en ese momento. Obviamente, en el 82 gana medalla de oro en Centroamericano y repite los Panamericanos de Caracas, va a los Juegos Olímpicos, donde termina la 13ª posición, Maratón de Montreal, gana la carrera, Maratón de Hawái gana la carrera, segundo lugar, Maratón de Pittsburgh, décimo lugar en Nueva York, tercera posición en Hawái. Y entre un montón de maratones. Vuelve y repite el oro en el 90 en los Centroamericanos. Y no ha habido un corredor como él. No. No ha existido. Es un hito, es una leyenda de Utuado que realmente se reconoce todo lo que ha logrado a través del fondismo. Y como tú mencionas, presidente de la Federación de Fondismo de Puerto Rico, que definitivamente a nadie mejor que él para poder correr las riendas de una federación como esa. Sí, mira, vamos a la parte de la mención honorífica. Y hay que ir cercano, del 2022, ¿sabes? Esa pelea de Taylor contra Serrano, que fue de Cala 6, todo el mundo. ¿Tú te acuerdas dónde tú estabas el 15 de agosto del 2004? Sí, en casa, en Belo Horizonte, al frente de una televisión, viendo uno de los juegos más grandes de la historia de selección nacional alguna, representando a Puerto Rico en baloncesto. Cuando el Dream Team juega por primera vez contra Puerto Rico, todo el mundo sabe la historia de que no tenían buenos tiradores. Y el equipo de Puerto Rico aprovechó esa situación para poder derrotar a los Estados Unidos 92-73 en ese juego. Lo más que llamó la atención fue el después de los aplausos de las diferentes delegaciones de todo el mundo cuando estaban entrando, felicitando al equipo de Puerto Rico derrotar al equipo de Estados Unidos. Mira, Tony, la forma, y perdona que te... No. Y la forma en que lo hizo y lo que hizo Carlos Arroyo, el señor director, yo creo que el video está por ahí. Yo creo que eso le costó mucho al NBA, lo que hizo Carlos Arroyo, pero eso que hizo él es una cosa que es de leyenda, es una cosa que va a estar en el resto de nuestras vidas recordado. Yo estoy un poco de desacuerdo, ¿verdad?, que si le costó o no le costó. Yo creo que Carlos, por mérito propio, logró establecerse a través del baloncesto internacional. Fuera de la NBA, tuvo la dicha de jugar con varios equipos en Europa. Y generó unos buenos ingresos a través del baloncesto internacional, a consecuencia de no solamente del gesto patriótico que hizo, sino su labor ofensiva en ese juego, que fue impresionante. Derrotar por primera vez en un evento olímpico o un evento alguno al Dream Team de los Estados Unidos. Eso ya era, ¿verdad?, el tercero o cuarto equipo que participaba de confección de todos estos jugadores de la NBA, los mejores talentos en ese momento de la NBA. Puerto Rico, bajo la dirección de Julio Toro, derrotan a los Estados Unidos. Sí, actualmente pues Carlos Arroyo es gerente general, muchos de los jugadores, y esto es una de las cosas más recordadas y de mayor impacto que ha pasado en la historia de Puerto Rico. Fue el primer juego del comienzo del torneo de los Juegos Olímpicos en Grecia en el 2004. O sea, de ahí pues hubo unas grandes expectativas al ganar el Estados Unidos. Lamentablemente no fueron así, pero esa victoria nada más para nosotros fue casi una medalla de oro. Es considerada como si fuera una medalla de oro. Eso es así. Prácticamente un equipo que era imposible en términos estadísticos, en términos de posibilidades de poder ganar, pues Puerto Rico logró algo que nos ha ayudado a través del tiempo contra grandes naciones, poder competir de tú a tú y ganar en algunas ocasiones a los mejores equipos de deporte alguno a nivel mundial. Y vamos para el 5 horas, cuando peleaba este muchacho, se paraba el país, se hacía tapones en Coupey. Ya todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Pero la del 18 de septiembre del 99 fue especial. Ambos estaban invictos, ambos estaban exponiendo su faja, y esto es altamente recordado, no solamente en Puerto Rico. Esta es una de las peleas más recordadas en el mundo del deporte, Trinidad contra De La Hoya. Yo siempre estaba hablando a Tito, cada vez le preguntaba a Tito, revancha, nunca se dio la revancha, nunca se dio. Circunstancias obvias, realmente
Oscar fue uno de los, o sea, y Oscar mismo lo dice, Tito fue uno de los boxeadores más difíciles al cual se enfrentó en toda su carrera, y el riesgo de que pudiera haber cogido un golpe de estos aniquilantes en una revancha que podría afectar hasta la imagen de él. Eventualmente, pues nunca se materializó Oscar, por eso es que se reconoce por otros nombres. Pero esa pelea, en términos de ventas, atención, rating y demás, fue una de las peleas más espectaculares. Y obvio, la derrota, la primera derrota de Oscar de la Hoya de parte de Tito Trinidad, pues conmocionó al país completo y al mundo del boxeo. Y fue grandemente televisada. Yo estaba en casa de mi abuelo, sentado en la marquesina, y después en la gritería, las bocinas, todas esas cosas. Jerry, era una cosa que grande. Cada vez que Tito peleaba, el país se paralizaba. Vamos para la mención honorífica, y gracias, señor director, por esa parte. El 31 de marzo de 84 viene en una pelea. Salvador Sánchez derrota a Gómez. Uh-huh. Sánchez tiene Sánchez está en pelea con Juan Laporte. Juan Laporte pierde con él. Y finalmente Juan Laporte gana el título y enfrenta a Wilfredo Gómez. Esta fue una de las peleas de mayor arraigo que hubo en Puerto Rico. Fue en Puerto Rico, en el Coliseo de Roberto Clemente. Puertorriqueño contra puertorriqueño. Puertorriqueño contra puertorriqueño. Cosa bien rara. Sí. Y Gómez le ganó cómodamente a Juan Laporte en esa época. Y pues nada, recordando esa gran, gran pelea el 31 de marzo de 1984. Gómez, catalogado como uno de los mejores, si no el mejor boxeador puertorriqueño de todos los tiempos. Laporte, campeón mundial guayamés, que también tuvo una buena carrera en el boxeo. No necesariamente a nivel de Wilfredo Gómez, pero sí tuvo... Nunca lo tumbaron. Eso es una de las características de él, que tenía una resistencia increíble. Pues nada, señor director... Vamos a regresar en breve, vamos para el que son el 4, el 3 y otras menciones honoríficas. Regresamos en breve aquí en la cancha Prime Time. Seguimos aquí y ahora lo que el científico está opinando ahora acerca de quién es el 4 y el 3. Cuando llega a Londres, a las Olimpiadas de Londres, fueron de mucha expectativa porque había un corredor que tenía la esperanza de ganar la carrera. Lo más que llamó la atención fue cuando hicieron la carrera creo que tuvo una audiencia de cerca del 50, sin equivocarme, 50-60% de Puerto Rico en televisión vieron la carrera por aquí, por el Canal 6, y yo creo que más. Yo te digo que posiblemente para WIPR Televisión ha sido el porciento de rating más grande que ha tenido en su historia, sin temor a equivocarme, aquello que, ¿verdad?, que siguen los ratings en momentos históricos como estos, debe estar catalogado como uno de los momentos de más audiencia en el deporte, en la historia y de evento alguno que se haya dado en el Canal 6. Estamos hablando del bronce de Javier Coulson en Londres el 6 de agosto del 2012. Michael Tinsley gana la plata y Félix Sánchez de República Dominicana gana el oro. Todo el mundo esperaba que Coulson pues ganara medalla. ¿Sabes? La cosa es que mucha gente, como siempre, ¿sabe? Ganar una medalla a nivel olímpico es difícil, y más en ese evento, bueno, con vallas. Vamos a ponerlo en perspectiva, es la primera medalla en el atletismo en la historia. O sea, nunca se había logrado una medalla de puertorriqueño alguno en una olimpiada. Imagínate cuán complejo y difícil es eso, de los diferentes participantes que ha tenido en la historia. En un evento como este, sí, Javier Coulson, había unas grandes expectativas en Londres porque él venía con un paso muy bonito. Él estaba rankeado entre las primeras dos posiciones en el mundo en esa eventualidad. Victorias en la Liga de Diamante. O quedaba primero o quedaba segundo. Por eso es que la expectativa se creó de la posibilidad de ganar una medalla de plata hasta una medalla de oro. La realidad que fue una gran competencia que en ese momento para Coulson... ganar la medalla de bronce
fue algo grande y un evento como este, tú sabes, en una Olimpiada no es cualquier cosa. Dale, va, y vamos a escuchar un momentito. Estos son 40 segundos, la carrera del 2012 de Abel Coulson. Cinco vacío el primero. ¿Quién pasa la primera valla al frente? Ahí es Taylor. Coulson y Taylor. Coulson y Taylor. La segunda. Coulson. Coulson. La tercera. Ahí es Taylor. Taylor al Taylor. Frente. Va a ver la frente. Ahí Coulson. Coulson queda pasó un poco atrás. Ahí. Estaba con ellos. Ahí yo veo a Taylor y Coulson. Taylor al frente. Ahora viene Sánchez. Coulson todavía, Sánchez. Ahora viene a la toda valla. Coulson pasó esa valla al frente, al lado de Taylor. Y aquí es que remata entonces el dominicano. Y mira cómo viene Chile viene atrás volando. Green no apareció nunca. Y Taylor se entregó. Y ahí vemos el análisis, estamos escuchando. Lo más que me llama la atención también es, hay que recordar la voz de Elio Castro que estaba analizando. Castro tirado. Y Raúl Cintrón, que es que estaba narrando la carrera en ese momento. Sí, habían otras personas también en la discusión. Lo importante, ¿verdad?, es que es un evento, como dice Tony, de los múltiples eventos trascendentales en la historia del deporte. Definitivamente estoy de acuerdo contigo y con el público de que esto es uno de los eventos más importante, una de las fechas más memorables en la historia del deporte en Puerto Rico. Gracias, señor director, en esa parte. Y vamos para que es el número 3. Y después de fallar en el 2016, que queda eliminada, siguió tratando, hasta que llegó el momento, y fue el 1 de agosto del 2021, cuando esa muchacha, Yasmín Camacho Quinn, gana el oro en las Olimpiadas en Tokio. Casualmente también en un evento con vallas. Para mí, Yasmín Camacho Quinn hubiese ganado esa medalla primera vez, pues uno le toca, pues cuando le toca. Y la forma en que ella lo logró y la forma en que ella proyecta su alegría por representar al país es una cosa que contagia. Tú tienes toda la razón, Tony, se nota, ¿verdad?, con la sencillez que ella se proyecta, con esa bella sonrisa y demás. Yo coincido contigo de que en el 2016, si no hubiera ocurrido el traspié que tuvo, hubiera sido, a lo mejor no ganaba medalla de oro, pero hubiera ganado medalla y hubiera estado entonces en este evento ganando su segunda medalla con una medalla de oro. Uno nunca sabe porque accidentes ocurren y estas particularidades ocurren. Así que vamos a verla. Y ahí vemos la carrera. Vamos a la carrera. Va en la primera posición. Puerto Rico, prepárate. La carrera de Yasmín Camacho Quinn. Sensacional. Se ha ido a buscar el oro y lo va. Ahí tenemos hasta los técnicos hablando. Mira, yo creo que estaba Miguel ahí gritando y unos cuantos técnicos de por ahí que están gritando ese día. Sí, bueno, oye, tú cuando narras, tú tratas de mantener la objetividad, pero no dejas de tener la emoción, ¿verdad? No, ya yo se lo había abrir ese y día. Y nosotros lo hemos vivido, ¿verdad?, en las discusiones anímicamente, ¿verdad? Y hemos tenido nuestras diferencias y lo hemos manifestado públicamente. No dejamos de faltarnos el respeto, ¿sabes? Pero la importante es que la proyección que tuvo o la narración y los comentarios y la reacción de esos comentarios, lo que tuvieron envuelto en la producción, se proyectó en todo un país. Fue una emoción grande, eso trae unas repercusiones grandísimas en términos de lo que representó esa medalla de oro para ella, que fue la única medalla que se logró en ese evento, ¿verdad? O sea, en las Olimpiadas. En las Olimpiadas. Así que no solamente fue el portaestandarte, fue nuestra máxima figura que nos representó en ese evento, sino que dio gloria a todo el país. Y ella lo dijo claro, cuando termina la carrera, si ustedes ven el lenguaje que ella dice, I did it, lo hice. ¿Sabe? Entonces hace el récord olímpico, esto es un récord olímpico, 12:26, en Tokio, el 1 de agosto del 2021. Jerry, vamos para la parte de la mención honorífica, nos quedan dos o tres minutitos. Y hay que mencionar esta persona que fue un boxeador, que fue Luis Francisco Ortiz, que gana la medalla de plata en Los Ángeles, que tú personalmente conociste hace un tiempo atrás. Sí. Y
nada más y nada menos pierde con, ¿sabes? No tenía nada que esconder, nada que avergonzarse, pierde con Pernell Whitaker. Sí. El medallista de oro de los años 84. Y campeón mundial de boxeo y un extraordinario boxeador. Y la parte, ¿verdad?, que de Luis, que tuve la oportunidad de conocerlo, es que, ¿verdad?, con la sencillez y la humildad. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo varias ocasiones. Y es increíble, ¿verdad?, que la honra y la gloria que nos dio el país pues no ha sido reciprocada de la misma forma a través del tiempo. ¿Sabe? Pues, ha tenido sus problemas económicos, ha tenido situaciones difíciles. Lo importante, ¿verdad?, es que lo que representó en ese momento histórico en el 1984 en Los Ángeles, logrando, ¿verdad?, en aquel entonces una medalla de plata. O sea, que la primera en la historia en la Olimpiada. O sea, que fue algo grande. O sea, es reconocido como un gran e importante gesta en la historia del deporte olímpico. Y vamos a cerrar este segmento con una mención, después vamos a poner otras menciones ahorita, claro, en el próximo segmento. Jaime Espinal dio el tajo en Londres en el 2012 con esa medalla de plata ganada en lucha. Ese fue el tajo, yo creo el tajo deportivo de la historia. Nadie se esperaba una cosa como esa. La forma en que Jaime Espinal logra eso, sobornos, esto fue una historia digna de pasarla, de hacer hasta una serie con eso. Hubo hasta sobornos para que tirara las peleas y todo. Sí, que se ha descubierto a través del tiempo y eventualmente, ¿verdad?, ha ocurrido otras figuras de lucha que no han tenido la misma suerte y cuando se investiga, ocurren este tipo de anormalidades que no debería ocurrir en el deporte. Pero en el caso de Jaime Espinal, en ese día específicamente, porque ocurre estas eliminatorias durante el mismo día y sí, fue escalando. Era el mismo día y entonces gana Jaime Espinal otra vez y de momento tú lo ves en la final. Pues creó una expectativa grande y aquello que nos cogió fuera de base porque fue algo meteórico, fue algo demasiado de rápido y entonces pues hacer los arreglos televisivos para poder presentar ese momento y demás, lo importante es que se pudo presentar, pues no logró la medalla de oro, pero una medalla de plata de las cuales hemos ganado bien pocas a través de la historia. Apenas dos medallas en toda la historia. Imagínate la complejidad de un deporte olímpico compitiendo con los mejores del mundo. Vamos a una pausa. ¿Quién es el 2 y el 1? Vamos a ver. Mucha gente debe saber, pero vamos a ver igual. Todo el mundo me habló de esto. Vamos a la pausa. Esto es en la cancha Primetime por WIPR Televisión. Estamos riendo por otra cosa que estamos discutiendo fuera del aire. Espero que estén disfrutando el programa. Este es el comienzo del año 2023, donde vamos a tener esta edición una vez al mes, los jueves. Luego pues vamos a estar diciendo el calendario. Vamos a tirar otra pregunta. Perdona que interrumpa. Claro. Vamos a tirar otra pregunta acerca de cuáles son los favoritos de ustedes. Y eso pues posiblemente fue desarrollado en uno de los programas. Claro, eso haremos una encuesta. Tienen que estar pendientes de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y ahora nuestra nueva modalidad, TikTok. Sí, estamos en TikTok, que nos está yendo muy bien. TikTok va bastante bien. Okay. Bueno, Tony, vamos al próximo tema. Mira, en el 82, lo mismo, Peco estaba en el área de los masculinos, pero en el área femenino estaba Angelita Lin. O sea, estamos hablando de 1982. Centroamericano, oro y plata, la carrera esa que la empujan, se cae, la carrera bien controversial que ella perdió. Cuando yo
puse historias de Angelita Lin en Facebook, eso... Una de las más consumo y de más atención de todas las que hemos puesto en todos los tiempos, es de las que más atención en términos de consumo, por conocer su historia y demás. Sí. Nada, y en el 86 gana oro, ahora gana oro de nuevo en Santiago. Y Angelita Lin ahora mismo, pues, yo creo que trabaja en la universidad, o sea, donde salió, allá en la Interamericana. Allá en San Germán. Y nada, la Angelita Lin, el impacto que ha tenido en la historia del país, imagínate, el nombre del estadio de Patilla. Una persona altamente respetada en el deporte del atletismo en Puerto Rico y a nivel internacional también. Entonces, vamos para el 48. En 1948, el Puerto Rico, por primera vez, creo que participa en una Olimpiada en ese año. Si me equivoco, pues, mala mía. Juan Evangelista Venegas gana la primera medalla olímpica a Puerto Rico, bronce en Londres. Eso fue para el agosto del 48. Lo más que llama la atención es que en esa época Puerto Rico todavía no tenía la bandera que vemos ahora mismo. Estaban utilizando el escudo. Y entonces, pues, pero esto es un dato súper importante, de que Juan Evangelista Venegas en el boxeo gana en el 48 medalla de bronce. Muy bien. Pues mira, vamos para el número 2. Ahí está la medalla de bronce. Eso es una representación, no es la actual. Sí. Es una copia, pero ahí tenemos lo que era la medalla de bronce en esa época, la Olimpiada del 48. Muy bien. Ok, vamos para donde vinimos. El número 2, pues mira, pertenece, y esto pues le preguntamos a Don Henry, le preguntamos a unos cuantos panas que hablamos acerca de este tema, y el 15 de agosto, ¿dónde tú estabas? No, 13 de agosto de 2016, ¿dónde estábamos nosotros? Bueno, ese día yo, pues, lamentablemente estaba pasando por una situación personal donde mi tío hermano fallecía ese mismo día en horas de la madrugada, y casualmente, para propósito de nuestra propia historia, nosotros comenzábamos nuestro primer programa de radio después de varios años fuera de las estaciones de radio, y ese fue aquí nuestro WIPR 940M. Ese día, pues, había sentimientos encontrados, pero a la misma vez entendíamos que teníamos un compromiso con el público y ya habíamos hecho unas promociones y demás. Pero también estaba el momento de que Mónica Puig pasaba a la final para la medalla de oro, algo que realmente era bien poco probable, porque el talento a la cual ella se enfrentó durante toda la serie del evento fue increíble. La gráfica dice 86, así que la gráfica hay que correr en 2016. Pero eso se corrige, perdonen el typo, fue mala mía. Así que, pero fue el 13 de agosto del 2016, donde Mónica Puig gana la primera medalla de oro olímpica para Puerto Rico. Hay videos, ahí está el momento del juego cuando Mónica Puig entra. Había mucha expectativa para este juego. Angelique Kerber, que era de Alemania, era una de las favoritas para ganar este juego. La raqueta número uno en aquel entonces, la primera raqueta del mundo. O sea, una persona que era prácticamente bien difícil de ganarle. Mónica utilizó pues toda su técnica, evitó errores, mantuvo su consistencia de juego. Una disciplina increíble hasta que logra el famoso momento que lo vamos a ver ahora, vamos a ver la recreación de ese momento. No fue un juego fácil, tuvo que luchar en ciertos momentos, algunos se fueron bastante apretados, pero ella con su perseverancia y manteniendo una calidad excelente de juego, logró esa victoria. Ahí vemos pues parte del resumen de cómo se fue dando cada uno de estos sets, y ahí pues se ve ya cercano. Ese fue el 5, estaba ya el juego 5-0, y ahí fue, y ahí llegó el momento donde Mónica Puig se convierte en campeona olímpica en el 2016, primera medalla de oro para Puerto Rico. Sí, ese momento, Tony, como tú viste, estaba empate a dos, era el set decisivo, y entonces logró dominar ampliamente ese set, ¿verdad? Como te dije, la consistencia de ella en el juego, la disciplina que tuvo, manteniendo control, evitando errores fundamentales, yo creo que esa fue la clave para lograr esa primera medalla de oro
tal y cual, no sé si tenemos el video de momento alrededor de todo Puerto Rico, que yo te digo, Puerto Rico literalmente se paralizó. Esto fue lo que pasó. Vamos allá. Miren lo que pasó de Boricua alrededor de todo el planeta. Tuvimos que hacer como el famoso narrador Vince Cole, que simplemente había que disfrutar eso, dejar que corriera. No hay nada que decir. En ese momento yo pues me dirigí a la funeraria en mi pueblo de Guayama y entonces pues gracias al streaming tuve la oportunidad de ver ese momento en vivo utilizando la tecnología, ¿verdad? No, lamentablemente pues no pude verlo en casa. Pero fue una emoción grande dentro de la situación difícil que estamos viviendo. La realidad es que el país, como pueden ver en las imágenes, y hay muchos otros videos, esos no son los únicos, esto es un video que ha salido, que cogió un resumen de toda la actividad, especialmente en el país, donde familias, amistades y demás se han reunido en diferentes localidades, chinchorros, restaurantes, escuelas y demás, todos con un solo propósito de mirar este momento histórico. Lo cual, pues momentos como este, bien difícil de que ocurra eventos así continuamente a través de la historia. Hemos tenido la suerte con el caso de Yasmín Camacho Quinn, que fue lo más reciente en un evento de medalla. Pero en términos de reacción del público y captado a través de las imágenes, ha sido uno de los momentos más grandes. Por eso es que está considerando como el segundo momento de la historia más grande para Puerto Rico. Oye, vamos a una pausa y ¿cuál será el número uno? Pero antes vamos a hablar de los comentarios, pues regresamos en breve aquí en la cancha Prime Time. Parece un amigo de nosotros de Guayama y que, pues, por cierto, es un gran fanático del deporte y siempre se comunica con nosotros. Nada, recuerden que Prime Time es una vez al mes. Vamos luego a decirles los calendarios con fecha específica para que ustedes pues reserve ese tiempo. Jueves, 7 de la noche, una vez al mes, y nuestro programa En la Cancha, que corre todos los sábados a las 6 de la noche en vivo por WIPR Televisión Canal 6 y WIPR 940 y la aplicación PR TV Plus. Tony, pues seguimos. Mira, después que yo hice los comentarios con el viejo, porque a mí las conversaciones. Te ilustró mucho, viejo, te ilustró no, bastante. Cacho, el viejo me dio una enciclopedia ambulante. Me dio mucha luz porque iba a dejar cosas que por ignorancia de la historia, ignorancia a lo que yo no vi, pues iban a quedar. Y muchas cosas se quedaron algunas. Muchas cosas se quedaron todavía. Pero es difícil de poder hacer un balance y determinar qué evento o qué mención o qué debimos haberlo considerado. Luego vamos a tener otras. Guillermo Hernández, Tim Rubio, ahí el Dream Team del 95. Hay un montón de cosas que todavía que faltan y que no se han reseñado. Barea ganando el campeonato con el equipo de Dallas. O sea, hay mucho tema que debemos incluir y que debemos considerar para una futura edición. Pero esto fue por fecha. Claro. Y así que
Vamos para primeramente hablar los comentarios del público, que además de papi ayudarme y los expertos del periodismo, me ayudó el público. Vamos y allá. Aquí, por ejemplo, Willy Castillo dice, excelente resumen, tengo 55 años, de los más marcados en memorias deportivas. La victoria de Puerto Rico versus Dream Team, la medalla de oro de Mónica, subcampeonato del Team Ruby, especialmente en 2013, lo que decidió el honrón de Río. Vamos para el próximo. Y hay varias opiniones que están del público aquí. Esperamos por el señor director Jerry, que ya mismo sale. Y Jesús M. Rodríguez, De La Hoya contra Trinidad, pelea contra De La Hoya, la más impresionante para el pueblo puertorriqueño. Como mencioné antes acerca de eso, o sea, esto se paralizaba cada vez que ocurría eso. Cada vez que ocurría esta situación, el país se paralizaba cuando peleaba Tito, y esta pelea contra De La Hoya no fue la excepción. Vamos a seguir con otros comentarios. Y este es Georgie Pérez, mis top 10, el G3000 de Clemente, Wilfredo Benítez en ser el boxeador más joven en ganar un campeonato mundial, récord pertenece para siempre. Medalla de oro de Mónica Pudo, Olimpiada 2016. El Cy Young y el MVP Award de Will Hernández. Yo lo consideré, pero como dije, era por fecha, eso fue una temporada. Claro. Pachín Vicente como mejor jugador del mundo en el Mundial de Baloncesto, está ahí. Medalla de oro de Yasmín Camacho en atletismo del 2020. La medalla de plata, bronce, Jaime Espinal, el Coulson y Jaime Espinal, que están ahí. Las 10 medallas y los dos centroamericanos de la Lande. Eso lo estaba pensando, pero como fue diferentes eventos, sí. Pues no cayó en ese listado. Sisto Cobar en el primer boxeador puertorriqueño ganando un campeonato mundial, y la victoria de Tito contra De La Hoya. Estábamos casi echados, mira. Yo estaba ahí echado. Eso es una de múltiples comentarios que han hecho a través de la página de Facebook. Tony hizo esa encuesta y gracias a ustedes, público, por la aceptación. Ahí tenemos a un gran amigo. Don Henry. Don Henry fue el asesor. Mira, Don Henry fue uno de los asesores principales. Si tú ves el 1, 2, 3, ¿quiénes están ahí? Sí, don Henry fue el asesor. Don Henry. Yasmín. Sí, y ahí pues tú puedes valorizarlo y poner cada uno de estos eventos, pero es bueno porque en el caso de Henry, una persona no necesariamente por edad, es que realmente un amante del deporte y que conoce mucho de la historia del deporte puertorriqueño. Al igual que hay mucha gente que nos nutrió con sus comentarios, ¿no? Sí, mucha gente nos ayudó muchísimo, pero por ejemplo a mí se había quedado lo del Italín. O sea, a mí lo de Pachín Vicente no me pasó por la mente al principio. No, recuerda que nosotros, ¿sabes?, somos un poquito más jóvenes, no necesariamente habíamos vivido eso, pero sí conocemos, ¿verdad?, el legado de muchos de estos atletas. J.E. Rivera, el más grande Wilfredo Benítez, tiene un récord que nadie en el mundo podrá cambiar, será el único, y lo logró un boricua llamado Wilfredo Benítez. Los 17 años de edad, campeón mundial, Jerry, yo creo que eso jamás volver a ocurrir. Bien difícil. 17 años. ¿Y cómo lo consiguió y contra qué tipo de boxeador? Ahí tenemos otros comentarios. Y Doris Quile, que yo creo que es el último que tenemos aquí del montón. O sea, si nos quedamos aquí el programa entero, estamos hablando de más cientos de comentarios. El G3000 de Clemente, el oro de Mónica Puy, Yasmín Camacho, Trinidad contra De La Hoya. El Sayón de Will Hernández, como dije, fue a temporada, pero lo tuve en la mente. Wilfredo Benítez, con el boxeador más joven en el campeonato. Y Jerry pues me dijo lo de Espinal, me mencionaste lo de Pachín Vicente, Sisto Escobar, eso el viejo fue que me lo mencionó. Y lo del Team Rubio, vamos a tocar eso más adelante, vas a ver de la manera que vamos a tocar. Ahora pues Puerto Rico va a tener otra oportunidad. Nuevamente viene el Mundial de Béisbol, que vamos a tener más que tiempo suficiente para cubrir el legado y lo que viene bajo la tutela de Yadier Molina. Vamos a tener más que tiempo suficiente para que ustedes estén. Mira, está Paricio, Natalie, Navarro allá en la cámara del medio, y Ashley. Sin ellos, pues esta es la razón de ser para hacer el programa. Está Noelia allá en la parte de técnica. No me pueden distraer a Noelia mucho. Ah. No me la distraigan para quieta, nada. No la molesten. Tiene que dejarla enfocada. Ella lo hace muy bien. Hasta ahora va bien. Y Miguelito y Don Papo. Claro. Nazario, y aquellos que se nos queden, pues no hay problema. Contamos con ellos ahora y todo el 2023. Ubi, Marilu, Eric. Seguimos un montón de gente que están... Bien agradecidos, de verdad, de WIPR y todo su personal. Pues vamos para el número uno. El número uno, sin duda alguna, y esto va a ser timeless, es el G3000 de Clemente. Recordado hace 50 años las celebraciones que se hicieron el año pasado. Y vamos a hablar y escuchar lo que dice Felo Ramírez.
como él lo quería, limpio completamente. Entre dos al segundo lanzamiento del club de John Batrack. Es de locura el público aquí en el Bill River Stadium, señores. Está de pie el público tributando de tremenda ovación. En este momento le entrega la bola a Roberto Clemente. Y en la pasta... Eric, ¿qué más se puede decir de ese momento? Desde el momento como tal de él, como la narración épica de Fero Ramírez, narrando uno de los momentos más espectaculares, el más espectacular, a mi entender, en la historia del deporte puertorriqueño y deporte latinoamericano. Es una hazaña sin precedente. El primer hispano en lograr la prolífica marca de los 3.000, el primer puertorriqueño. Primer puertorriqueño en el Salón de la Fama. Primer y único puertorriqueño, vamos a dejarlo claro. En entrar al Salón de la Fama. También fue el segundo en entrar de forma directa, sin tener que esperar los 5 años. ¿Sabes? Por una lamentable tragedia que tuvo. Pero a mí lo más que me llama la atención fue esos últimos años que le metió literalmente el turbo. Le metió el turbo a los hits, a batear, porque él se convirtió en una máquina de conectar hits en la última época. Es una cuestión del destino, de que cómo él pudo cerrar su carrera con 3.000 hits, ¿verdad? La realidad es que en aquel entonces, ¿verdad?, no teníamos todo el efecto de las redes sociales, de toda esta cuestión digital y demás. ¿Tú te hubieras imaginado un momento como ese con la tecnología que hay ahora? Y en aquel entonces tuvo una... Se transmitió la señal a Puerto Rico y era limitada porque no necesariamente había muchos sistemas de cable o era fragmentado en ciertas partes de la isla. Mira, y la cosa es que yo también el señor con esa imagen y eso es uno de los muchos historiadores que repiten la hazaña de Clemente. Esto es una de las hazañas que no es simplemente celebrada por Puerto Rico, y es celebrada por muchas personas. Nicaragua lo recuerda como nadie. Puerto Rico lo recuerda como nadie. ¿Sabe? La forma en que ocurre esa tragedia, la noticia, y el recuerdo y el legado que Clemente va a dejar y dejó por siempre. Mira, nosotros hablamos con su sobrina, que estuvo aquí en el programa, y creo que ella hizo declaraciones aquí, Janet Clemente, de que, no fue en el programa, fue fuera del aire, de que la intención de la familia, y yo estoy seguro de aquellos que han mantenido la historia de él, es que por lo menos el recuerdo de Clemente continúe tan vivo como en esta celebración de los 50 años. 100 años más adelante, que todavía, ¿verdad?, que no estemos en la tierra, pero que todavía pueda mantenerse ese legado, y que la gente entienda la magnitud de lo que representó la figura de Roberto Clemente para la humanidad, no solamente para el deporte, para la humanidad. Y él lo decía, si no ayudas a alguien, estás perdiendo el tiempo en la tierra. Eso es así, así que con esa enseñanza tenemos mucho que aportar y hacer. Por cierto, esta es una de las razones por las cuales hacemos el programa, ¿no?, nuestra contribución al deporte y a la sociedad, porque estos temas son también importantes poder discutirlos. Llevar la historia de uno de los momentos más grandes de la historia, el caso de Roberto Clemente, el caso de Mónica Puig y todos los que se discutieron el día de hoy han calado hondo en la historia del deporte puertorriqueño. Y lo hacemos para eso mismo, para que no se olviden y para que estén en la historia. Así que con esto terminamos hoy. Jerry, buen trabajo, Tony. Hermano. Muy contento de poder estar compartiendo contigo, siendo mi mejor amigo. Y gracias a los técnicos por todo su esfuerzo y trabajo, gracias a los auspiciadores. Gracias a ustedes por su fiel sintonía y, como siempre, esperamos hacer lo mejor posible en una próxima ocasión. Puerto Rico, América y el resto del mundo, tengan todos muy buenas tardes.